Hola. ¿Qué tal? Ahí lo Hola. escucho. ¿Cómo le va, Díaz? Cristina le decía, es mi nombre. Lo saludamos desde Canal 13 de Corrientes. Y le queríamos preguntar, obviamente, por este hecho que ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo hicieron para robarse otro avión en Chaco? En este caso, del Aeroclub en Villa Ángela. ¿Tienen algún registro fílmico de cómo los delincuentes llegaron al lugar? Bueno, Valdés, no sé cómo me están copiando ahora. ¿Bien? Perfecto, Bien, ahora bien, bien, bien. perfecto. Bueno, perfecto. Sí, nosotros ayer tuvimos acceso a las cámaras que tiene el Aeroclub Sí. y a las cámaras que tiene el hangar de una empresa privada que tiene un comodato en la instalación del club. No se ve movimiento, por lo que puedo adelantar, durante la secuencia del seguimiento de las cámaras. El movimiento vehicular, por ejemplo, esta gente hizo una inteligencia, una logística de. También tienen el hecho de abrir el hangar con un sistema de alarmas, haber bloqueado las alarmas, o sea, tenían algo sofisticado. Se deduce por teorías que se ven en la cámara, esta gente llegó caminando del lado sur del aeroclub, donde nosotros tenemos alquilado 65 hectáreas donde se siembra algodón. Es por ese lado, por eso no se ve movimiento vehicular. En el transcurso de la noche, y bueno, aprovecharon que el encargado no estaba porque tiene su padre en un estado muy grave de salud. Y bueno, llegaron a la zona, eran cinco personas. La intención de ellos ahora, por la cantidad que venían, era la intención de llevarse dos aviones. No sé Dos cómo no están aviones. copiando. Y había un hangar que está el 206, este que se llevaron, que tuvieron el accidente, y hay otro avión, no, otro hangar que no está, el avión que venían a buscar, está en taller. Así que, bueno, eso se deduce de los datos que anduvo la gente de investigaciones, la fiscalía, o sea, son datos que en el campo de la justicia, investigaciones, no quiero entrar, pero simplemente llama poderosamente la atención. No, en un lapso no mayor a 30 días, no ocurrió en el Aeropuerto Chaco y ahora nosotros. ¿Por qué se cayó el avión? Es una buena pregunta, pero teoría que la junta de accidente estuvo ayer a la tarde, una fiesta muy calurosa, donde nosotros después nos dieron acceso a ver el lugar donde cayó el avión. Piloto experimentado y la configuración del avión, que es un avión de alta performance de aviónica, descartan el tema del combustible, porque es un avión que en el chequeo de vuelo, generalmente uno como piloto no va a dejar la llave de paso cerrada del combustible porque en el arranque, en el carreteo hacia una de las cabeceras, se te va a parar el motor del avión, ¿no es cierto? Puede ser por el horario que fue el despegue y el sentido que salió el avión. Te digo, es una opinión muy mía. Todavía no Sí. conocemos el resultado de la junta. Habrán querido prender el Garmin, que tiene la pantalla de ese avión. Y cuando entraron en la zona de oscuridad se habrán desorientado y bueno, y pasó lo que pasó, porque fue acá cerquita, no de Villa Ángela, en la zona a 7 kilómetros de Villa Ángela hacia el norte. ¿Pero qué he hecho contra algo, contra un poste, algo? No, 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 no. Nosotros que fuimos a ver el lugar donde el avión se vino de punta, o sea, vino con la nariz bien baja y se pegó de nariz, porque el Usted sabe que impacto. ayer hablamos con el fiscal que está investigando la causa, también escuchándolo a usted, uno puede sacar la conclusión en base a lo que ustedes nos están contando de que son personas muy experimentadas. O sea, primero el bloquear los sistemas de seguridad, el de poner en marcha un avión que es de usted mismo lo reconoció, es un avión. Qué sé yo, sería de alta gama, por decirlo de alguna manera, algo similar lo dijo el fiscal, y que se caiga de una forma tan sencilla, digamos, uno no entiende
¿Cómo puede pasar? Pero lo del combustible, ¿usted descarta? Porque los peones que supuestamente vieron lo que pasó describieron como que el avión iba tosiendo y uno lo asimila cuando un auto se queda sin nafta. Nos dijo, nosotros estuvimos en la zona, nos dijo el muchacho, el peón, justamente hablamos, fuimos con el vicepresidente ayer a la tarde cuando nos dijeron que podíamos ingresar a la zona. Y nos dijo eso, que escuchó el ruido del motor, pero era como que iba, es un tractor fallando. Indudablemente, yo no sé si se le invirtió el horizonte, o sea, voló a ciega, por la potencia que pegó, el pozo que hace cuando pega la nariz del avión en la tierra, y ahí pegó en algunas, lo que se llaman las tuscas, que son unos arbolitos chicos, una de las alas deja rastro ahí porque desgastó bastante. Y bueno, después se nota que pega el otro impacto más o menos a unos 60, 70 metros, y ahí es donde explota, porque el avión quedó en ese lugar, se quemó todo, hay un rastro de... Y bueno, después 100 metros, 150 metros la redonda, el resto del avión por todos lados, el motor por un lado, el capot por otro, resto del tren de aterrizaje, todo. Sí, fue un impacto muy grande. Y después el panseo que hace el avión cuando se desplaza en la tierra. Pero ese impacto, sí. Yo trato de entender sin conocer nada prácticamente de aeronáutica. ¿Se puede, a ver, es asimilable a que venía a mucha altura, a que tenía mucha velocidad? No, venía a baja altura y a mucha velocidad. Esa es la deducción que nosotros, no te digo, por eso les comento, les vuelvo a reiterar. Uh-huh. No conocemos el informe de la Junta, que creería que estaba hasta hoy. Y bueno, por la forma que pegó la nariz, porque ahí es donde se ve el rastro, que se desparramó una de las hélices y la puntera de lo que es la configuración. Este es un avión tripal, así que es ahí. Y el otro pedazo de la hélice está como a 200 metros, o sea, es una cosa que venía en picada. Para usted entonces fue una impericia de los pilotos, no una falla técnica del avión. Yo no, falta de... se desorientó. Para mí, es mi opinión personal. Uh-huh. Sí, Miguel. Porque es un avión nuevo, de muy buen performance, modelo 2017. Es decir, al no poder activar los servicios, que tiene habitualmente en la aparatología del vehículo aéreo, no logra activarlo y ahí se desorienta, digamos. Claro, fíjate que cuando lo arrancaron rapidísimo, o sea, es un agente, el que lo hizo es un agente, un piloto experimentado, porque anuló el fly radar, el trapón, todo, o sea que no lo rastreé nada, pero bueno. Como salió hacia la ciudad, nosotros tenemos la pista de cabecera 1331, salió con sentido al noroeste, para arriba de la ciudad, incluso gente que estaba a la vuelta del aeroclub, que ayer me decían que le parecía muy raro a la hora que era salir un avión del aeroclub. A eso. Pasa toda la ciudad, digamos, y luego se produce... No alcanza a pasar ahí. Ellos hacen un viraje, calculamos yo a un 0.40, o sea, se tira hacia el noreste, o sea, tirando rumbo norte, rumbo al norte, y bueno, y ahí se mete en zona, pasa por arriba de algunos barrios y después sí ya entra en la parte rural. Ahora, esa parte, usted que conoce la zona, porque... hay muchas veces cuando uno va a bajar en algunas pistas o salir de algunas pistas, hay que hacer determinado rodeo con el avión, porque tienen, a ver si es correcta la expresión, o huecos o bolsones de aire, creo que es la expresión, con lo cual hay que tener determinados cuidados a la hora de entrar o salir de esas pistas para evitar accidentes, digamos, ¿no? Sí, nosotros acá que tenemos es entrada a circuito, que se dice, cuando vos entras al circuito, entras en una inicial que va paralela a la pista, después ahí depende del porte del avión, son las distancias donde vos vas a entrar
en un viraje te incorpora a básica y después, una vez que entra el eje de pista, ya tiene con final, y vos haces todas esas comunicaciones, las vas haciendo con la torre, o el que te está controlando, en el caso nuestro, que es un aeródromo no controlado, pero la mayoría de los pilotos que no conocen, generalmente bloquean las instalaciones del club, a ver cómo están las direcciones de viento, entonces ahí ellos hacen las incorporaciones al circuito. Este aparato salió en el sentido noroeste y hizo un viraje hacia la zona hacia el norte, pero más se extiende al noreste por la zona donde cayó. Día, yo escuché que dijo que pasó por sobre un barrio, ¿puede ser? Sí, porque los barrios están retirados ahí de, o sea que más o menos podría tranquilamente haber caído arriba de alguna casa. Ahí arriba de un barrio era un desastre, era otra la historia. Sí, indudablemente, si caía en la zona poblada, iba a ser un desastre. ¿Se confirmó que son de nacionalidad paraguaya los ocupantes? No, eso maneja investigación y la fiscalía. Escuché en los informes que sí. Aparentemente, por lo que se encontró ahí en los rastros del avión, creo que una gorra y moneda, o sea, guaraníes, pero lo que confirmó la investigación de la justicia. Ahora, bueno, usted mencionó de otro hangar donde ingresaron buscando un segundo avión, entonces. Nosotros, te comento, nosotros, el Aeroclub Villa Ángela, que tiene una escuela de vuelo, tiene dos aviones Cessna 150, que son aviones de escuela, y un Piper PA-28, cuatriplaza. Después tenemos en concesión, en Comodato, lugares a empresas privadas donde tienen sus hangares y tienen sus aviones. Así, al lado nuestro hay un hangar que es una empresa privada, tiene un avión Cessna 182 que no está, en taller. Ahí donde está el avión este que se llevaron, el 206, es de una empresa privada. Y bueno, en el otro tercero hay un avión más grande, que también fue barreteado, pero se ve que no era intención de esta gente llevarse un avión porque un bimotor un poco más grande, el deporte más grande. Así que... Bueno. Usted sabe que estoy viendo un comunicado acá del Aeroclub Cañada Quirós, ¿no? Un aeroclub que hay aquí en Corrientes, donde lo vio, bueno, esto está generando, porque el hecho del 25 de diciembre, bueno, podría haber sido, fue un hecho llamativo, pero uno imaginaba que no iba a ser el principio quizás de una seguidilla de robos de aviones, es algo bastante impensado. Y bueno, y en un comunicado, extreman medidas de seguridad y dicen, bueno, que a partir de este momento va a haber otras normativas en cuanto al ingreso de personas, para evitar el ingreso de terceras personas desconocidas que puedan estar haciendo inteligencia para el robo de aeronaves. Claro. Sí. Esto un poco lo están acordando entre todos los aeroclubes, o sea, ustedes no, están en contacto. Estamos en contacto, ayer vino gente de la zona de interior de la policía de Chaco, hablaron con nosotros, esta noche tenemos la reunión, generalmente los jueves nosotros nos reunimos, en la comisión del club para tratar y vamos a implementar medidas muy duras referente a este tipo de situación. Lo que ocurre es que el aeroclub nuestro está un poco retirado a 7 kilómetros en Cardinal Sureste, al lado de una estancia que era la que en su momento en la historia de Villa Ángela le donó al municipio 100 hectáreas que después la municipalidad escrituró a nombre de la Asociación Civil Aeroclub Villa Ángela las 100 hectáreas que hoy ocupa el predio del aeroclub. Claro. Y sí, nosotros, sí, gente, como dice el comunicado de los colegas de Cañada Quirós, nosotros viene los domingos, fines de semana, a tomar mate, entra, pero unos puede ser que vienen a tomar mate, otros a hacer otro tipo de servicio. Así que nosotros vamos a implementar una durísima medida de seguridad a partir de este momento. Porque ustedes consideran que acá hubo, sin dudas, inteligencia previa, digamos. Sí. Nosotros se deduce que hubo una inteligencia previa. De otra manera,
por lo que se ve en las cámaras y las acciones que hicieron en el hangar que se llevó el avión, ¿sí? Conocían perfectamente. Al no estar el encargado, se fueron tranquilamente porque se cierran todas las instalaciones, pero es igual, es una cosa grande, vulnerable, porque por los alambrados puede entrar tranquilamente y venir caminando, que es lo claro, que aconteció. Es lo que aconteció. Díaz, muchísimas gracias, muy amable ha sido. A ustedes por este espacio y bueno, pues que tengan buena jornada. Gracias. Igualmente. Bueno, más datos en relación a cómo llegaron los delincuentes. Sigue siendo un misterio, sí. ¿Por qué el avión cayó? No sé, como te cuentan todo lo que la implementación tecnológica que hicieron para poder habilitar la salida del avión y después que caiga de esta manera. Es como que se que me diga, mirá, el campeón de Fórmula 1 robó un fitito y chocó en la esquina, digamos. O sea, no. No lo sé. No encuentro mucho. Bueno, sentido. El Aeroclub Cañada Quirós, que es el aeroclub aquí de Corrientes, justamente a raíz de esto es que ahora lo que parecía lo menos probable, que es que te roben un avión de un aeroclub, se convirtió a raíz de estos dos hechos sucedidos en Chaco en muy poco tiempo, con menos de un mes de diferencia, en una posibilidad. Entonces, como les contaba, a raíz de esto toman decisiones y van a evitar el ingreso de personas desconocidas por el temor que puedan estar haciendo inteligencia. Solo se va a permitir el ingreso de socios al predio del aeroclub, sin perjuicio de las personas que trabajen para hacer el mantenimiento de los aviones. Terceras personas que ingresen por cualquier motivo al predio, esto incluye invitados o visitantes, tienen que ser identificados y rellenar planillas con datos, exhibiendo documentación que acredite identidad. Asimismo, si un socio observa la presencia de terceros desconocidos, tiene que informar de forma inmediata a la comisión directiva y al grupo del aeroclub. Más allá de que si las medidas puedan o no ser eficientes, si puede o no haber algún otro robo de avión, te da cuenta que todos están preocupados.